Muy buenas noches a todos. Yo simplemente voy a decir unas breves palabras que año tras año traslado a auditorios similares a este y que son palabras, como es lógico, de agradecimiento. Agradecimiento por la confianza que en este caso se ha depositado en la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad de Juan Carlos para que participemos en un proyecto. Que bueno, pues para nosotros es tremendamente ilusionante, ¿no? El poder estar cerca de, de los profesionales que día a día trabajáis en el sistema sanitario, poder ver lo que estáis haciendo, poder revisar esos cuestionarios y poder de alguna manera poner de manifiesto algo que quizás ahora, en estos días, ¿no? con esta situación que se ha generado, hay que hablar, lo siento, del ébola, pues pone de manifiesto cómo tenemos un gran sistema sanitario, cómo tenemos unos grandes profesionales sanitarios, ¿no? y cómo el trabajo en sanidad y el trabajo en investigación en nuestro país realmente tiene un posicionamiento tremendamente bueno. Y prueba de ello también son estos premios. Gracias, como digo, en este caso, pues a Santiago Quiroga, en representación de todo este grupo que hace posible este encuentro. Gracias también a. Todas las sociedades científicas que, en cada una de las especialidades, nos ayudáis cada año a revisar el cuestionario, a modificarlo, a adaptarlo, a buscar un poco pues aquello que queremos medir y de la forma más correcta en la que lo queremos medir, teniendo en cuenta que buscamos la calidad y, de alguna manera, la atención al paciente. Los premios van muy dirigidos a esa, a esa orientación. Al final van dirigidos a que nuestra población tenga el mejor servicio y la mejor asistencia posible. Todo esto lo hacemos gracias a que ya hace muchos años la Universidad Española pues planteó la posibilidad de crear cátedras que llamamos de patrocinio. En este caso eh, fue Janssen, la, la, la empresa que se acercó a nosotros, pidiendo crear una cátedra específica en los temas de innovación y gestión sanitaria. Les agradecemos muchísimo que hayan confiado también en nosotros y que, bueno, pues de la mano de ellos, de la mano, evidentemente, de todos los que hacen posible estos premios, pues al final podamos estar año a año con vosotros dando unos premios que, como digo, son prueba realmente de, del esfuerzo y del gran trabajo que hacen los profesionales sanitarios en nuestro país. Y hay un aspecto que me gusta destacar todos los años. No es que crezcamos solo en número de participantes, en hospitales, en servicios y demás, sino que cada vez más nos decís cómo, de alguna manera, esta herramienta os permite saber, lo, lo tenéis como... Como, como una herramienta de mejora, dónde hemos fallado, en qué podemos mejorar, y año a año vemos que estas puntuaciones pues, van superándose cada vez más, ¿no? lo cual pone muchísimo más difícil a veces pues, a los que evaluamos y al jurado el poder tomar las decisiones. Por lo tanto, yo también diría que el gran premio, el gran premio eh, no, no es solo el que recibís cada uno de las especialidades, sino que el gran premio es. Para el conjunto de la sanidad española. Yo lanzaría un aplauso así fuerte por todos los profesionales que lo hacéis posible, los que luchan día a día porque esto sea así. Gracias. Buenas noches, buenas y Patricia. Gracias una vez más por presentar estos premios, querido Ángel. Antes de nada, quisiera dar las gracias a, al conseller de salud de la Generalitat de Cataluña que ha accedido a hacer de anfitrión y acogernos por segundo año en estos ocho años de andadura de los premios Best in Class en esta ciudad acogedora y magnífica donde nos volvemos a reunir todos un año más. Y, por supuesto, dar también las gracias al conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, donde celebramos el año pasado los premios, eh, dos magníficos sitios y por supuesto al consejero de Extremadura y a la consejera de Navarra, que además nos aportan no solo su presencia, sino también magníficos centros sanitarios y hospitales, algunos de los cuales me temo que van a estar encima de este escenario recogiendo algún premio. Eh, disculparme en todo caso por el, el seguir el consejo del estupendo equipo audiovisuales de We Care You, que en ese afán de explicar ese nombre al cual eh, acudimos a principios de este año con un cambio de imagen, pues no hemos podido resistir la tentación de explicar un poco de dónde viene y a qué nos dedicamos. Es eh, solo una reflexión, puesto que hoy es momento para escuchar y para eh, ver y para conocer a los ganadores. Eh, se ha dicho antes que hemos batido, habéis batido todos los aquí presentes un, un récord y otros que no pueden estar aquí más de 650 candidaturas, lo que quiere decir, en primer lugar, que cada vez es más difícil estar entre los cinco mejores servicios, que son especialmente los que en su mayoría son seleccionados aquí. Ampliamos esa lista a 10 hospitales cuando se trata de los mejores centros hospitalarios o en el caso de los centros de salud también llegamos a 10. Solo identificamos a los mejores, pero cada vez es más complicado estar en esa lista, puesto que cada vez más se produce un efecto de selección. Primero, solo se presenta aquel que sabe que puede, con su departamento, con su centro sanitario, su hospital, su centro de atención primaria, quedar en una posición. Obviamente, pues razonable y además cada vez es mayor la concurrencia. Creo que no ha habido, solo una comunidad autónoma no ha presentado ninguna candidatura y estoy convencido que se animará el año que viene. Y decir, bueno, pues eh, uniéndome a las palabras de, del querido vicerrector de la Universidad de Río Juan Carlos, profesor Ángel Gil, qué tranquilidad le da a uno saber que en este país, en en las diferentes comunidades autónomas, pues uno tiene la tranquilidad de contar con profesionales que no solo pasan los tests, sino que además solucionan los marrones cuando llegan. Y es gracias a eso eh, por lo que, bueno, pues yo creo que podemos estar muy tranquilos y al mismo tiempo muy satisfechos de dónde estamos y quién cuida de nuestra salud. Darle las gracias a todos los ganadores, a todos los finalistas y a todos los que han. Digamos, he eh, optado un año más, han aceptado el reto y se han presentado a estos premios Best in Class 2014, cuya ceremonia empresa empieza ya. Muchas gracias.